Alrededor de 10.000 pupitres, de los cuales más de 2.000 han terminado su vida útil y el resto son de arreglo permanente, serán destinados a chatarrizarse, puesto que existe un presupuesto para mobiliario de los planteles educativos, a decir del director de Educación del Oro. Todos los informes técnicos que hemos enviado ya están en la coordinación zonal. Esta a su vez tendría que elevar al Ministerio de Educación. Aspiraríamos que en los próximos días tuviéramos los resultados ya de esta gestión y saber cuántos pupitres van a ser destinados para la provincia de El Oro. En días anteriores había conversado con nuestra coordinadora zonal, manifestaba que existe un presupuesto para atender a los planteles educativos en cuanto a mobiliario. Sin embargo, hasta la fecha todavía no hemos recibido alguna disposición. Ya hay muchos pupitres que han cumplido su vida útil. Hay algunos que inclusive han sido regenerados en algunos planteles porque tienen talleres y eso ha facilitado para que los alumnos, como prácticas, hagan el trabajo de poderlos nuevamente poner en vida útil, dándole nuevamente utilidad. Pero hay otros que, en cambio, ya por su contextura, mismo la madera, el hierro, ya no sirven. Y esos son los que van a tener que ser cambiados con este proceso de la chatarrización. ¿Es aproximado de esta chatarrización o de los pupitres inservibles en la provincia? Pasan más de unos 2.000 pupitres que se necesitan. Son bastantes. A los pupitres que aún se les pueda dar mantenimiento, se lo realizará hasta que terminen su vida útil. Lorena Jiménez, Noticiero TV Oro.